Bienvenidos al Geekcast número 17 ya. 17 chingaderas de estas, más cercanos al 20. Ya saben que hay una sorpresa para el 20. Por ahí cocinándose, es la en tanga rosa, pero no les tengo que decir, es un secreto. Es para que se lo vayan imaginando, porque de hecho no estamos muy seguros de qué es lo que vamos a meter ahí, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, no vamos a meterle nada. Yo tampoco. Hola. Bienvenido. Aquí Socra. Y aquí Oliver. Y aquí el Rojo, una vez más dándoles la bienvenida al Geekcast. Tiene que cambiar el nombre a esta madre, ¿no? Ya vamos a ponerle mejor el show del Rojo. Sí, el show del Rojo. Deberíamos de ponerle así como Zor. O Rosso, ¿no? Ya ven, Lara, para que nos llamemos Lords. Lords. No, porque nos demanda Marinela. No. Son sí, de agua. Ya son cuántos programas, nada más nosotros tres. Sí, ya. O sea, estás muy homosexual esto. Ya de plano ya nos rendimos en el intento de resurrección. De resurrección, sí, porque igual y las cartas de Yu-Gi-Oh! No estaban funcionando. Entonces. Eso de las pinches. Es que le pusiste un Little Día Exodia, güey, por eso sí, no funcionó. Es que utilicé el mago del tiempo, güey. Matar gallinas, creo que ya no es lo de hoy, ya no funciona. Bien, lo siento. Ay, yo eso fui yo. En esta edición del Geekcast tenemos las noticias más nuevas, porque ya nos grabamos semanalmente. Bueno, ahorita todavía tenemos unas atrasadonas, pero pues es que nos estamos poniendo el corriente para no dejarles afuera nada que les nada de lo que les gusta. Ajá, exactamente. Entonces, con alburos y nada. Tú decides. Es tu decisión, amiguito. Ajá. Y bien, la semana pasada por ahí hubo mucho disturbio en las ciudades. Mucha gente murió por los altercados que hubo en las calles. Se volvió loca. Sí, se volvió loca. En los atentados de las Torres Gemelas murió tanta gente. No, estuvo fatal. Porque en el museo de Hello Kitty de Japón, por ahí, no sé dónde chingados, pero un museo de Hello Kitty. De algún lugar. Dijeron que Hello Kitty no es un gato. No es un gato. ¿Qué crees que es entonces? Yo pensé que era un perro, la verdad. Lo delataban las orejas. ¿Mm? Y el hecho de que se llame Kitty. Sí. Y los bigotes. Pero no, según una de las historiadoras que se dedican a Hello Kitty, Hello Kitty no es un gato, es una niña, se llama Kitty White, tiene papás, va a la escuela, tiene todo su pedo. Usa una botarga o algo así. Pero entonces, es que creo que si hay alguna alusión así, hubo una caricatura, ¿no? Hace mucho tiempo de Hello Kitty, no sé si era un anime, y me parece que se salía con una especie de botarga. Lo que no sé es esto, esta fue una historiadora, ¿no? La que lo... No sé quién es, o sea, es una vieja de... No fue, digamos, el creador de Hello Kitty. Creo que está muerto. Creo que no fue el creador de Hello Kitty. ¿Ya está muerto, sabes? No sé, la verdad, no sé. Yo tampoco sé, nomás la puse en la noticia ahí. Bueno, a nadie le importa. Pero, al parecer, Hello Kitty es una niña humana. Ok. Está deforme, la pobre. ¿Cómo dijiste que se llamaba? Kitty White. ¿Es algo de Walter White? Yo creo que me consideran metafetaminas y por eso quedó así la pobre chingadera. No, de esas vitaminas en el cerebro. Pero es algo ilógico porque todos los demás personajes de la caricatura hay conejito putito, hay hipopótamo puto y un chico gato de mamados, ¿no? Y gatito negro, o sea, no mames, obviamente son animales, más que esta pinche vieja de ser esas pinches frikis sin vida que se quiere casar con Hello Kitty. Y aparte, ¿cuál es? O sea, nada más era con la intención de tener esos 5 minutos de fama. Sí, que sí, o sea, es que es obvio, güey. Entonces, alusión a esto. Es que le dijeron, créate una pinche bomba noticia porque la neta ya no se está vendiendo mucho esta madre. Exacto. ¡Bum! Hay que salir al paso con sí. Y alusión a esto, apareció por ahí el creador de Snoopy diciendo que Snoopy, pues en realidad sí es un perro. Confirmamos que Snoopy es un perro. En caso de que. Ya nada más falta que salga Disney a decir que Mickey Mouse es un ratón, ¿no? Pues, híjole. Yo lo veo difícil. Ya lleva un rato muerto Disney, entonces. Que saquen su cabeza de ahí del congelador. Ajá, que congelador. ¡Sí, es un ratón! ¡Leon! Bien. Pues esa es la primera noticia. ¿Qué más tienes por ahí, Oliver? Ahora les vamos a hablar de una película que se llama Autómata, que es la nueva película. ¿Es un auto que mata? No, es un mata que no sé. Es el auto increíble, pero en malo. Sí, pero no. Michael, deberías de cargar unas prostitutas aquí conmigo. No, ese auto da malos consejos. Autómata es la nueva película de Antonio Banderas que cuenta la historia de un futuro no muy lejano en el que los robots han comenzado a cobrar conciencia. ¿Es Terminator en español? Fíjate que el tráiler se ve bastante bien hecho para hacer una película española. No es por demeritar a las películas españolas, pero en cuestiones
de ciencia ficción, seamos realistas, pues digamos que ese aspecto se lo lleva Hollywood. Pero tal vez se te antojaría ver a Antonio Banderas en una película, güey, así. Sorprendentemente se ve bastante entretenida, güey. Sí. Es una película que, al parecer, sí respeta lo de las leyes establecidas por Asimov. No como Yo Robot, que está basado en Asimov, ¿verdad? Haz de cuenta que es como si fuera ¿qué te diré? Un Yo Robot, pero chido. Algo así se ve. De hecho, se ve bastante entretenida. Estaba por estrenarse ahora en septiembre. Aquí estamos. Hoy es 6. Estamos por estrenarse. Ah, sí, cierto. No, ahora ya no tenemos pretexto. Me van a saber que eso se graba los sábados, no los domingos. Pero bueno, pues, todo necesita de preproducción. Pero el asunto es que se estrenaba este mes. Está dirigida por un sujeto llamado Gaby Báñez, que sí decía que otras películas había hecho, pero la verdad no conocía ninguna, así que ni siquiera le vi el punto en decirles cuáles había hecho, porque probablemente tampoco iban a saber. Búsquenlo, busquen el tráiler, se ve bastante entretenido, se ve que está bien hecha la película, está hablada en inglés, lo cual se me hizo un poco extraño, porque pues, es una película española. No sé si tenga colaboración de algún otro productor o algo por el estilo, que sea la razón por la que está hablada en inglés. Pero se ve bastante, bastante entretenido. A lo mejor es como esta película de Laberinto del Fauno, que originalmente le iban a grabar en inglés también, pero finalmente se hicieron en español y así se... Pues aquí ya está liberado un buen pedazo de lo del tráiler y parece que sí está hablada al 100%. Bien. También pues fuera de esta película, si no le pega a Antonio Banderas, puede estar de Bob Esponja. Sí, ya va a salir, así que no se preocupa. Él sin chamba. Además de haber salido también los Expandibles 3. Ah, sí. Que no la fui a ver. Ya tendré el review del DVD. Estaba, pero mira, a mí sinceramente las dos anteriores, güey. No te prendía Arnold Schwarzenegger. ¿Cómo se llama, güey? Me incitaba a verla. Me daba así como que asquito. A mí sí me gustaron. No lo digo, qué buenas películas. Pero por factor nostalgia. Y por factor, me estoy cagando de unos viejitos. ¿Sabes qué pienso? Que estas películas hubieran estado muy chingonas en los 90. Sí, cuando fue todo, todo el auge. Veías el 5, güey, y había muchas películas de Van Damme, Terminator, de Sylvester Stallone. O sea, todos esos güeyes de la época de acción de los 90, esta película hubiera sido un trancazo. Sí, lejos. Sí. Ahorita no digo que le haya ido mal, porque pues, evidentemente que le tiene que estar yendo bien si siguen haciendo más películas. Sí, ¿no? De hecho ya confirmaron que va a haber cuarta película. Bueno. A mí la 1 se me hizo decente. La 2 se me hizo muy buena por Chuck Norris. Es que por las líneas que le dieron. Exactamente. Porque escuché que te mordió una cobra, sí, y se murió a los 3 días. Porque así de cabrón. Entonces tiene sus detalles que están chidos porque son como easter eggs que hemos conocido, ¿no? Sí, exactamente. Y porque exactamente el guión de la segunda película está muy basado en todas esas leyendas del internet de Chuck Norris. Sí. De que si buscas en Google pones Find Chuck Norris y luego le das I'm Feeling Lucky, te va a decir que Google no puede encontrar Chuck Norris porque Chuck Norris te va a encontrar a ti. Ese tipo de situaciones. Y obviamente que Chuck Norris se elevó al estatus de Dios del internet. Sí. Y pues fue lo que le hizo, creo que todavía mejor. Fue una muy buena decisión por parte de los productores. Sí, no, son eso los sí, chingones. Y esta tercera película, pues. De hecho, a mí lo que me caga de risa cuando sale por primera vez Chuck Norris en la película es que se escuchan como 50 metralletas al mismo tiempo y 3 bazucazos. Y nada más es un güey. Destruye un tanque, ¿no? Y voy a destruir un tanque o algo así. Sí. No, la 2 me gusta mucho. La 3 no la he visto. Pero lo que me dio un gran letdown de ver esa película es que en los personajes de las demás películas fuera de Stallone son solo cameos. Y es que se sabe que tiene un cast muy grande, ¿no? Sí, trae al negrito de Blade, trae a Antonio Banderas, trae a Harrison Ford. O sea, se trae un elenco chido y el villano es Mel Gibson. Pero los que salen más en la película son los newcomers, que son Ronda Rousey y no sé quién chingados. Que son actores desconocidos que a nadie le importan una verga. Uno va a ver los expandibles porque quiere ver a los clásicos, ¿no? Sí, por las leyendas de acción de los 90s. Como es como cuando matan al hermano de Thor en la segunda película al inicio. O sea, no han pasado ni 15 minutos de la película y el güey ya está muerto. Entonces, pues, ¿qué esperabas de ese güey? O sea, a nadie le importa un carajo. Exactamente. Bien, y de ahí pasamos a una noticia de aquí del rojo. ¿Y qué crees, amigo? ¿Ese es albur? Si gustas, como tú gustes. Como tú gustes, es la nueva sección. No. Con albur si gustas. ¿Sí?
No, pues tenemos que Dwayne Johnson, La Roca, confirma su participación en la película de Shazam como Black Adam. De lo cual en realidad tampoco tenemos tanta información porque pues el güey... Nada más lo dijo por Twitter que él ya va a ser el nuevo Black Adam. Creo que sí le queda, ¿eh? Sí, sí, mira, no sé si se acuerdan que hace unos cuantos programas habíamos hablado al respecto y yo precisamente les comentaba que el güey se me hacía más como para el papel de Black Adam que de Shazam. No es por ser racista, pero Black Adam está más moreno y se parece más a La Roca. Entonces... Yo lo que me puse a pensar, güey, es la problemática que van a tener para encontrar un güey con ese pinche cuerpezote, ¿no? Sí, sí hay algunos actores, pero como que no tienen tanto punch con la gente. Entonces, y aparte Dwayne Johnson ya está como que bien catalogado como el nuevo Vin Diesel, ¿no? Sí. O sea, ya es como que él va a ser, ahorita va a ser de villano, que ya hace falta que saliera de villano de nuevo. En algún lugar. Sí, y pues la verdad está bien, porque ahorita tuvo Hércules, que la verdad está de la verga. Está bien cool, ¿eh? Está de la verga, es como una película de entrenando a papá, pero con pelo largo y en el siglo III y antes de Cristo. ¿Has visto esa donde es una mamada? Es esa misma mamada, pero pelo largo, siglo III antes de Cristo, güey. Entonces, pues vamos a ver qué tal va de Black Adam. Yo creo que se metió ese barco porque su compañero de lucha libre, Batista, le fue muy bien a Guardianes. De hecho, pues ya estaba también Jason Momoa como Aquaman confirmado. Sí. Que se supone que Jason Momoa también estuvo en pláticas con Marvel para hacer Drax. Y hace poco liberaron un concept art precisamente de Jason Momoa como Drax. De lo que pudo ser. Yo creo que quedó bien Batista ahí, ¿eh? Sí, hasta eso actuó muy bien. Bueno, ya platicamos de eso en el anterior. Vayan a ver, todo está en cartelera. Todo está en cartelera. No te hagas, güey. En Extreme. Dale más dinero a esa película porque sí vale la pena. En Extreme. Ya teniendo en cuenta que ya estamos bastante avanzados en este. Este anuncio es patrocinado por Extreme Cinemas. Páguenos. 20 pesos la entrada, 20 pesos la entrada. No, qué buena sería esa, ¿eh? No, sí, pues 20 pesos. ¿Sí? ¿Sí? No manches. Bueno, les decía que, por ejemplo, la película está. Ya ha habido bastante debate en cuanto a qué es mejor, la de The Avengers o Guardians of the Galaxy. Guardians. Y si. Sí, bastante. Lejos. En serio, sí, si te gustó Avengers, definitivamente Guardians es bastante superior. Sí, bueno, le pone muy alta la vara, sin albur. Bueno, sí, como quieras. A la Justice League. A la Justice League y a lo venidero de Marvel. Sí. También hay otro rumor, esto no lo tenemos incluido en las noticias, pero hay un rumor que dice que probablemente Stan Lee ya confirmó la película de Black Panther. Que en una entrevista en la que le hicieron, da ciertos. ¿Pero qué no Black Panther es un luchador de los 70s de México? No, ese es Blue Panther. Ah, Blue Panther, sí, es cierto. ¿Blue Panther? ¿Qué te pasa, amigo? Era mi hijo. Que por las sigue siendo un rumor, pero es de esos rumores casi casi confirmados, sí, de que sí se va a hacer la película. El problema es, ya habíamos comentado, ¿a qué actor negro pondrías tú como Black Panther? ¿Qué actor negro bueno queda en la actualidad para darle un protagónico de la película? ¿Cómo se ve Clark? El que le hizo del silencio de Green Mile. El pinche negrote. No, ese güey está muy viejo, güey. Y tiene que ser un güey atlético de estatura promedio para la gente de Estados Unidos, como de un 80. Yo digo que congelen unos, no sé, 2 años o 3 años en lo que va a salir la película y se la den a, no sé, Denzel Washington. Estaría chido. No, parece muy bien que le duele la rodilla. Mira, es que ya tienes que descartar a Denzel Washington, a Will Smith. Ya utilizaron al güey como Falcon en. Sí, ya lo bueno, no sé qué, Mackenzie, algo así se llama ese güey, no recuerdo. Ya no lo puedes usar ese güey porque es dentro del mismo universo cinematográfico. Queda Idris Elba, pero ya lo utilizaron como. Ay, ¿cómo se llama el güey que está en todo? Ahorita no me acuerdo cómo se llama. Lo siento. Pues tendría que buscar algún negro nuevo. Y como nada más hay 4 negros buenos en Hollywood, güey. Entonces. Se pueden ir a la NBA, güey. Sí, podría ser el que le hace los expandibles también que sale ahí. El negrote. Está algo viejón, no tan viejón, pero puede ser. ¿Cómo se pide ese pendejo? Ah, de los de los Wayans, ¿no? Ese güey es de los hermanos Wayans. Sale en la película de esos güeyes también. Salió la de las rubias. También podría ser ese güey, porque ese güey se ve mamado. Ándale, podría ser ese güey. Nomás que ese güey es como más gracioso, tiene cara de pendejo. Y ¿sabes qué? No, pero ¿sabes qué? Que lo que está muy mamado. Está en exceso mamado. Está muy mamado. Sí, está muy mamado, no le podemos dar el trabajo. Es el que mueve con la pura fuerza las chichas. Sí, ese güey. Va y pones unas garnachas y luego ya viene. Y le damos el trabajo. Ya veremos a ver qué le da Black Panther, la verdad. Me vale verga.
Y ahí cuando les dices, no mames, Black Panther está bien chingón, vayan a verla. Vamos los negros. ¿De aquí al Geekas número 150? No, yo creo que como el 300. Camino, sí, te falta un buen. Bueno, otra noticia por ahí, en tres días, sale Destiny. Bueno, dos cuando escuchen esto. Bueno, dos para cuando escuchen esto. Sale Destiny, que es el juego nuevo de Bungie, que la verdad yo me chorré jugándolo, que está muy divertido. Mira, yo no me divertí con un FPS así desde el Halo. Ese es mi problema, ¿sabes? Que es un FPS que es de los creadores de Halo, que yo digo, o sea, ¿voy a jugar la misma madre? No. De hecho, lo que platicamos aquella vez que lo estuve jugando con Alex por internet, hicimos un stream para la página en vivo, y que se parece a Halo cuando lo estás viendo, pero cuando lo estás jugando sientes que es algo completamente diferente. Porque es como World of Warcraft, con muy buen gameplay de disparos y una combinación pequeña de más. Ah, sí, porque tiene clases y no sé qué madres, ¿no? O sea, tienes que ser un buen del personaje. Exactamente. Para... Y no sé, es muy divertido. Es uno de esos juegos a los que tienes que invertir muchísimo. Sí, eso, o sea, sí es de esos juegos. Pero yo hace mucho que no me divertía tanto con un juego de disparos. Y te estoy hablando de unos 10 años. Me lo estás vendiendo muy bien, Sucre. A ver, platícame más. Sí, yo ya lo voy a comprar, sin dudas. ¿Cuánto te dan los de Bungie? No, nada, de verdad que nada. Lo voy a comprar. Aquí tiene su copia. Lo voy a comprar y voy a hacer unos pinches long plays de 40 horas y los van a ver todos. Me vale verga. No he dormido. Este es el cuarto día de transmisión. No he dormido. Creo que la nivel de deshidratación. El oso que estaba aquí conmigo desapareció desde hace un par de horas. No sé si sigo jugando. Pero ahora sí me latió bastante. Porque yo el último que jugué de disparos fue Titanfall, que es una mierda. Y antes de eso, pues Call of Duty, que ya está muy. Call of Duty. Súper prostituido. Entonces, esto es un medio fresco los FPS y sí se lo recomiendo bastante. Muy bien. Y otra cosa de Destiny es que hicieron unas grabaciones en el sótano de las Rolandrinas para el juego. Que pues, ya aquí anduvieron los de Bungie en San Luis Potosí, se inundaron aquí en el Río Santiago. Y... Sí, ya están muertos ahí, de hecho. Sí. Están flotando ahí en el sótano. De hecho, San Luis Potosí se convirtió en estos días en la nueva Venecia. Sí, no, estuvo cabroncísimo. Sí, y pues, porque para los que no sabían que. Si es que alguien nos escucha fuera de San Luis, deberían dejarnos por ahí un comentario. Hola, saludos a todos los que nos escuchan de fuera de San Luis. Díganos desde dónde están. Y saludos a mis amigos de Colombia. Díganse a comentar, porque en serio que casi nadie nos comenta. Por favor, empezar. Díganos que estamos haciendo mal. Y que lo digan, no, corran a Oliver. Bueno, pues muchas gracias, escuchamos. Corran a haber llegado hasta corran el de la tanga rosa. Y viene. No, capaz que nos digan, no, todos pónganse tanga rosa todos y bailen. No, gracias. Y bien, y pues anduve nosotros los reuniones para grabar algunos pedazos de footage para unas caídas que va a haber de los planetas. Supongo que es para eso. Y no sé, vamos a ver qué tal el juego. La verdad dicen que la campaña es infinita. O sea que se lo voy a poder legar a mis hijos y ellos seguirán jugando. Y luego mis hijos a sus hijos. Y luego va a tener sus DLCs del casquito amarillo y todo eso. Voy a ponerlo en mi testamento, güey, que mis nietos tengan que seguir jugando para poder llevarse el dinero. Así es. Bien, otra noticia por ahí es que en Japón se acaba de estrenar el Xbox One. Y es un gran éxito. Es un gran éxito, le fue mejor que al Xbox 360. ¡Vendió dos consolas! Sí, no sé si vieron por ahí las imágenes de las filas para comprar un Xbox One en Japón. No, la verdad me dio vergüenza. Bastante, es como a tres personas formadas se le puede llamar fila, güey. Mira, ¿sabes qué es lo más triste? Tres personas lo compraron y dos regresaron porque creyeron que estaban comprando un Play, güey. Sí. Entonces, la verdad está bien triste porque están así las super pancartas. Xbox One y sí. Unas filas super hechas y mejor que en Game Planet, la verdad. Busquen las imágenes, se ve en serio bien, bien triste. Las tiendas bien preparadas para empezar a vender las consolas, con conitos afuera para que la gente no fuera a hacer su desmadre y supieran dónde formarse. No hay nadie en las fotos. Lo que sí, y no es porque seamos paleros de ponían fotos comparativas, si pueden checar creo que en Kotaku lo pueden ver. Hay fotos comparativas de la fila de unas personas que se formaron en la mañana. Porque había mucha gente que decía, pues claro, ¿cómo va a haber gente formada a esa hora de la mañana si es entre semana? Hay gente trabajando, ¿no? Pues hay una foto comparativa de 11 personas formadas en un restaurante de comida de lengua de no sé qué diablos. Hay más personas comprando esa madre que un Xbox, güey. O sea, no puede ser posible, pero... Lamentablemente aquí para Microsoft, no es que yo esté... El problema de Microsoft, bueno, no, yo aplaudo a Microsoft porque ellos saben que les va a ir de la verga en Japón. Ellos lo saben, les ha ido de la verga con el Xbox primero, que no es el One.
y les ha ido de la verga con el Xbox 360. Y esto es porque los juegos que hacen para Xbox, generalmente todos son juegos de este lado del charco. Ajá. Y pues ninguno le interesa, no hay chichonas kawaii en los juegos de Xbox, que sí hay en Play. Hay 100,000 RPGs. Exactamente. Entonces es una consola que casi nadie juega ya. Y pues la verdad que valiente decir, no, pues luego se cae en Japón, ¿no? Que no creas, de todas maneras el vocero oficial de Microsoft salió a decir que 200,000 personas habían visto el stream del lanzamiento en Japón. Yo no sé si esas 200,000 personas eran del resto del mundo. Eran acarreados. El PRD. Entonces sí, sí fue bastante mal. Y sí, qué lástima, porque pues no es que aquí seamos paleros de ninguna consola. Yo tengo las tres consolas, sí. Y la verdad la peorcita sí, no, es el Xbox One. No somos paleros de ninguna consola, pero pues es que sí han hecho muchas cosas mal los de Microsoft durante los últimos 2 años. Desde que anunciaron todo el tipo de restricciones que iba a haber para la compartición de juegos y todo ese desmadre. Desde ahí se echaron la gente encima. Se asegura, ellos solos aseguraron su fracaso. Sí, y aparte es la maldición de la tercera consola. Exacto. El Nintendo 64, el Play 3, que la buena familia al principio ahorita despegó. Y pues ahorita el Xbox One está tocado también. El Dreamcast. No, el Saturn, perdón. Y bueno, también por ahí la revista Empire hizo unas encuestas bien cabronas, y sacaron un top 100 de los juegos más chingones de toda la existencia. Según los gamers. Sí, esto es lo importante. Que de acuerdo, la lista está hecha en base a las personas que de verdad han jugado los juegos. No en base a güeyes que dicen, no, es que el nivel gráfico de este juego y es que la historia está desarrollada por sabe quién chingados, ¿no? O sea, está hecho por las personas. Es una encuesta hecha para personas que juegan, por personas que juegan. Y ellos llegaron a la conclusión de que entre 100 juegos, entre los que se encuentran juegos como Journey, Crash Bandicoot, Okami, Super Smash Bros. Brawl, varios títulos de The Legend of Zelda, el Super Mario World, Final Fantasy, pueden encontrar, hay juegos que ustedes esperarían que estuvieran entre los 10 primeros, pero la verdad es que ni un solo juego de Mario llegó al primer lugar, a los primeros 10 puestos. Entre es los que cuales, es una locura, que es una locura. Sí, de hecho sí, porque eso no, yo creo que podrían considerarlo como el personaje más emblemático de los videojuegos. Y aparte, Mario 3 es de los mejores juegos que no creados, Mario, entonces no se considera. Todo el mundo, aunque no haya jugado videojuegos, sabe quién es Mario. Exactamente. La mayoría de las personas. Pero bueno, el punto es que dentro de los 10 mejores juegos, ahí les va cómo fue el que quedó. En el número 10 queda Halo Combat Evolved para el Xbox. Que yo pensaría que no. Creo que aquí no se van tanto por las gráficas y ese asunto, sino por la experiencia de juego que vino a revolucionar en este caso. Quizás sí, pero yo se lo daría a Halo 2. Bueno, pues ahí yo no sé. Sí. ¿Tú qué opinas de los Halo? Yo casi a Halo sí, a Halo 2, a Halo 3 no, porque es un 2, pero con 3, güey, sí, lo mismo. Pero Halo 2 sí fue un más. Lo que te pedían era que dijeras por qué el juego estaba en ese lugar y cuál era la experiencia que te había generado para ponerlo en ese lugar. Okay. Supongo que hicieron una especie de calificación o algo por el estilo, y así fue como sacamos los mejores. En el número 9 tenemos a Red Dead Redemption. Buenísimo juego. Está muy sobrevalorado, infravalorado, pero la verdad es un Grand Theft Auto 5 antes de Grand Theft Auto 6. La verdad es tú juegas Grand Theft Auto 4 y luego juegas sientes una enorme diferencia, un brinco increíble de uno al otro. Luego juegas Grand Theft Auto 5 y dices, todo esto lo tomaron de Red Dead. Hay un bundle con todo lo descargable, búsquenlo, está ya a un precio muy accesible. Están siendo, es multiplataforma también, o sea, no tienen pretexto para no jugar. La verdad se lo recomiendo ampliamente. O réntenlo, no necesitan comprarlo, pero sí, te lleva bastantes horas, sí lo voy a comprar. Pues, en el número 8 tenemos Grand Theft Auto 5, que tampoco tiene tanto tiempo. Ah, es importante aquí aclarar, los juegos que estamos nombrando no son únicamente de las últimas generaciones, o sea, como al principio hablamos de Halo, que fue pues para el Xbox, estos son multiplataforma y coincidentemente son bastante recientes, pero mientras avancemos en este top 10... Grand Theft Auto 5 sí es muy bueno, pero no sé si es mejor que San Andreas. Yo no he jugado San Andreas, sino he jugado Grand Theft Auto 5. Mi primera experiencia con un Grand Theft Auto fue con el 4. Y la verdad es que, en comparación, de acuerdo a lo que he escuchado de otras personas, no es un juego tan bueno como... Lo que tiene el 4 es que tiene muy buena historia. Eso sí, fíjate. Es lo que tiene. El personaje de la protagonista es muy carismático. Nico Pancita. Bellic. Sí. Grand Theft Auto 5 también es muy bueno y está muy revolucionado, pero no sé si es mejor que San Andreas. O sea, yo creo que están muy... Uno tiene esto, pero el otro tiene esto otro. Lo que sí tiene Grand Theft Auto 5 es que tiene tanto nivel de detalle
que cuando lo observas te quedas fascinado. ¿Cómo un Play 3 puede hacer eso? Un Xbox 3 puede hacer eso. Muy bien. Estoy esperando para jugarlo. Pues ya, ya. Pronto. Pero bueno. En el número 6, digo, en el número 7, tenemos a Shenmue de Dreamcast. Nunca lo jugué, he escuchado muy buenas críticas. Sí, yo también he hablado muy bien de él. Es un juego muy revolucionario porque fue el primer juego que costó una millonada hacer. Tiene que Se supone que se quedó en el segundo, ¿no? Hicieron Shenmue 1, Shenmue 2 y se quedaron pendientes en hacer el 3. Que el rumor es que va a salir para Xbox One. En algún momento de la existencia. Que eso le ayudaría mucho en Japón a Xbox One, por cierto. Escúchenos, Microsoft, ahí está el detalle. Ay, y los de Microsoft. Son bien cabrones. Es muy buen juego. A mí no me gusta. Mándale unas playeras. Yo no. Es como los juegos de Yakuza, son muy buenos, pero a mí no me gusta. Yo, la única experiencia que tengo con este videojuego es viéndolo. Es que nunca vi. Yo, como lo puedo escribir, es los Sims y putazos. Ok, sí, muy interesante. Los Sims con putazos, más básicamente. Ok. En el número 6 tenemos el clasiquísimo GoldenEye 007 de 1964. No, ya no tengo que decir nada, continuo. Sí. Chorreos todos. En el 5 tenemos Metal Gear Solid para PlayStation, ¿no? Un juego también. Sí, es muy bueno, pero yo creo que es muy por el 3. Híjole. Sí, bueno, el 3, cronológicamente el 3 va primero que los otros, ¿no? Sí, pero igual en cuanto a... Mi primera experiencia también con un Metal Gear Solid fue con el Metal Gear Solid 3. Uh-huh. Es un excelente juego desde los créditos de inicio. O sea, ese juego es otro pedo. Es otro pedo. El 1 es muy bueno, pero el 3 fue el que fue la perfección. Estás jugando una película. Fue la perfección de muy, muy bueno. En el número 4 tenemos Final Fantasy 7 para PlayStation 1 y para No estoy PC. De acuerdo. Socratina, ¿te gusta chingar? Es que Final Fantasy VII. ¿Cómo no botaste la pinche revista? Sí, es que Final Fantasy VII es muy bueno, pero no es el mejor Final Fantasy. A tu consideración. Ah, ¿cuál dijiste que era el 9? No, el 9 y... A mí me gusta más el 9, pero no creo que sea el mejor tampoco. ¿Cuál a tu consideración? Yo creo que debería ser el Final Fantasy VI o el 3 de Super Nintendo. Porque ese juego fue el que dio la pauta para que se creara tanto el 7, el 8 y el 9. Fue como el proto... El prototipo de estos juegos con una historia genial, muchos personajes, cosas que te sorprendían, música genial, Nobuo Uematsu es famoso por ese juego. Y no sé, es un juego que si no hubiera existido Final Fantasy VI, no existiría el 7. Tiene sentido, Sogran. ¿Qué vamos a ser el Final Fantasy VI? Vamos a ser el 10. Chingue su madre. Bien. En el número 3, nos acercamos al top 3. Tenemos World of Warcraft. Yo sé que esta fue una encuesta hecha a mucha gente. Y seguramente a muchos tetos sin vida. Ajá. Y el segundo lugar todavía. Mira, es tanto el asunto que ni siquiera nos enteramos de la encuesta. Exactamente. No creo que debería estar ahí. Yo creo que es buen juego porque sí es el mejor MMO que ha habido. No tengo bastantes de Destiny. Pero sí. Así me gusta. Hola. Yep. Bueno, yeah. Es que sentimos si hubo ahí un pequeño problema, lo que pasa es que se bajó el audio. Bien, entonces World of Warcraft es muy bueno, pero no creo que debería estar codeándose con en ese lugar, con esas grandes joyas. Sí. ¿Tú qué crees? ¿Lo has jugado? No, no lo he jugado. Yo tampoco y nunca me ha llamado la atención. Miren, ya lo he explicado varias veces aquí. Sí me gustan los juegos que duran bastante, porque me gusta que el dinero que estoy pagando me rinda en entretenimiento. Así es. No me gustan los juegos que se acaban en menos de 10 horas si pagué 1,000 pesos por ellos, porque son una mamada. Sí. Pero también hay que tener en cuenta que hay muy buenos juegos que duran menos de 10 horas por la manera en que están construidos y tienen una gran capacidad de rejugabilidad. Es lo que sucede con World of Warcraft. Sin embargo, World of Warcraft requiere horas, años... Es más, ni siquiera se acaba. Nunca lo vas a acabar y puedes seguir jugando. Mientras tu número de nivel sea más grande, más virgen eres, simplemente. O sea. Ya entré que si eran un wizard de a cierto nivel. Sí, ya después de eso ya muestra. Ya te volviste un maestro con la vara. Y aquí el problema es el número 2 también. El número 2, ¿por qué? Pues que es primero hay que decir, el número 2 es The Legend of Zelda. No era Dota. No, güey. Entonces vi otra lista. Exactamente. Yo por ahí vi en otra. No sé si te gustó Ocarina of Time. No, perdón.
Yo pensé que era otra lista, porque una lista yo vi que es en segundo lugar de una lista de juegos también, no sé qué, de qué. Dota 2 era el número 2, o sea. Pero en el número 2. Me confundí, perdón. Zelda o Ocarina of Time. Sí, es muy bueno. Ahí sí está. De hecho, estoy muy conforme con el segundo lugar. Muy bien. Porque sí, es un juego muy bueno. Pueden checar los gameplays, ahí están. Los Gamecast. Donde platicamos a fondo de todos los Zeldas. La verdad sí es un juego muy bueno. Yo lo jugué a su tiempo, lo jugué en el 3DS y dije, nada, ya sabes, sentir viejo. Y la verdad me llevó una experiencia increíble. Afortunadamente es de esos juegos que no requieres de esos gráficos alucinantes para que sean. Que la versión de 3DS está muy mejorada gráficamente, pero es un juego que te adentra tanto al juego que te enamoras de Hyrule, te enamoras de la historia, te interesas por los personajes. Te enamoras de Link. Sí. ¿Quieres hacerle ya? Sí, ya a Link todo el tiempo. Yo creo que es muy buen juego. Quizás es el mejor juego de todos. Quizás sí lo es. Quizás. Pero espérate que escuches. Exactamente. El número uno. Tu. Bombos y fanfares, por favor. Es The Last of Us. Para PlayStation 3. Originalmente, porque ahorita ya es multiplataforma. Es Play 3 y Play 4. Ahorita ya se prostituyó. Porque sigue perteneciendo a Sony, pero uh-huh. Pues ya dio el brinco con la remasterización. Ahora, hemos hablado en varias ocasiones de este juego. Y vamos a hacer un Gamecast próximamente sobre él. Ok, me parece. Tienes que jugarlo, Lidia. Lo voy a jugar pronto. Para que participes. ¿Un Gamecast o podemos hacer un gameplay? ¿Un gameplay también? Sí. Este juego yo lo describiría como, no como un juego, sino como una experiencia. Una experiencia casi religiosa. Diría Enrique Iglesias. Sí, bien. Entonces, no, es que la verdad, es un juego que te deja sin palabras. Yo no conozco a alguien que lo haya jugado, o sea, que yo conozca, porque hay muchos paleros de Xbox. Hay muchos güeyes en foros que dicen, es una pinche. Es sobrevalorado y no sé qué chingada. Pero yo no he visto a alguien que juegue el intro y no se quede callado y con la boca abierta. Muy bien. ¿Sí? O sea, es un juego que te mantiene al filo del asiento el 100% del tiempo, y no es un juego corto, te duran en tu primer walkthrough unas 20 horas. Muy bueno. Tiene tantos detalles, es como Grand Theft Auto 5, tiene tantos detalles pequeñísimos que te dejan alucinado. Por ejemplo, si ves algo en tu primer walkthrough, no pasa nada. Pero en tu segundo walkthrough, te paras en cierta posición diferente, y la persona que te acompaña, que es Ellie, reacciona a algo que está tirado en el piso, no sé, un papelito, y lo lee. Y es una referencia antes, ¿no? O es, no sé, de repente está aburrida y empieza a bailar, ¿no? Y cosas que tú nunca habías visto. Y ataca los pinches. Sí, mutantes. Y cada vez reacciona, o sea, se siente como si estuviera vivo ese juego. Por eso es que ahora que ya confirmaron la adaptación de la película, todo el mundo está a la expectativa de qué es lo que va a pasar. ¿No? Es que ese juego es una experiencia tan. No sé ni cómo describirla, o sea, me impactó tanto porque yo creí que yo nunca iba a jugar. Me oriné después de que. No, o sea, tan a nivel estoy que me impactó ese juego que compré una perrita y le puse él. O sea, a ese. Naughty Dog. Sí, o sea, a ese nivel de impacto que me dejó el juego. Y la verdad, yo no me acuerdo de un juego que me haya tenido casi lágrimas. Yo no lo he jugado, como ya les he comentado, pero por la manera en que todos se refieren a él. Me hace pensar que es uno de esos juegos con personajes con los que te encariñas tanto que cuando lo terminas de jugar se vuelve muy difícil. ¿Por qué tiene que terminarse? No, y luego te quedas, ¿por qué tiene que terminar así? Es como, no me digas que se termina, pero es como cuando terminas de jugar Uncharted 2, creo. También. Sí. Es algo similar, pero me imagino que esto debe ser todavía. No, este juego aparte es brutal. O sea, este juego no tiene ninguna vergüenza de darte una cachetada en la cara. ¿Sí? Es un juego sí, con la verga. Sí, de veras. Es un juego que. Con la cara. Es un juego que te hace. Que no sabes qué esperar después. Muy bien, que es un juego que te mantiene. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de todo esto? Que yo sé que a pesar de todo el hype ese que se está construyendo en mi persona, cuando lo juegue no me va a decepcionar. No. Como no, me mi amigo Alex, que también apareció en los Gamecast y en el Geek Army Play, también me dijo: no, es que no lo compré en su tiempo, lo compré para Play 4. Oye, güey, ¿qué tal si me decepciono porque he escuchado esto y esto? Juégalo. Y que lo cachiteo. Lo acabó en 2 días de no poder parar. Y me dijo, no, güey, es el mejor juego que he jugado en mi vida. Y es un gamer de mi nivel, o sea. Ay, ay. Sí, o sea, que hemos jugado cantidad de cosas. O
O sea, tú puedes ver todo lo que he jugado ahí. Y sí, para que yo te diga que The Last of Us es mi juego favorito. No, sí está muy cabrón. Está cabrón. Pero bueno, ahí queda la lista de los 100 mejores juegos. Ahora nos vamos a mover a la siguiente noticia, que resulta, no sé si se acuerdan que hace un par de programas, o tres, no recuerdo, hablábamos de que ya no fueron a ver Resident Evil porque por eso siguen haciendo películas. Bueno, sí, pues resulta que sí va a haber una última película que se va a llamar... Pero Dios escuchó nuestras hijas. Se va a llamar The Final Capture, porque pues no entiendo de qué otra manera le podrías llamar al último capítulo de la saga. Y resulta que la película se atrasó porque el director embarazó a Mila Jovovich. Lo cual sería bastante... gracioso. No gracioso. Sería impactante si no fuera por el hecho de que pues, el director es su esposo, ¿no? Entonces, entonces no hay tanto show. No hay tanto y se enteraron cuando estaban creo que un par de semanas de empezar la grabación de la nueva película. Y pues Mila Jovovich dijo, no, ¿saben qué? Les mandó un comunicado, les dijo, ¿saben qué? No, no vamos a grabar. ¿Saben qué? Ya valió madre, ya le pegó al gordo. No, no mames, otra vez, no mames. Y le dijeron, no, no vamos a grabar, porque no va a ser que se me venga el cuaj, el... ahí, entonces, pues, de un trancazo, pues no. Ahorita le cambiaron el nombre a Mila Gordovich. Mila Gordovich, ¿no? Ya va, pues es que, mira, ¿qué películas buenas ha hecho Mila Jovovich? Aparte del quinto elemento. Donde no habla nada más que como tres líneas o cuatro. ¿Qué otra película donde no se encuentra también? ¿Hay películas donde se encuentra? Todas. Menos Resident Evil. Yo nada más he visto Resident Evil, creo que uno y dos. Nada más Resident Evil no se ha encuentrado tanto. Ah, sí, sale encuerado al final de uno de la. De donde ya, se despierta todo conectado, ¿no? Sí. ¿Y en dónde más se sale? Pues más en más películas, así. En pinches. Pues sí, la verdad, no. Pues bueno, entonces, si tenían ansias por ver esta película, pues van a tener que seguir esperando al menos un año más, yo creo, porque son los 9 meses del embarazo, más la grabación, más la postproducción, y ya, fecha de lanzamiento. A lo mejor como para el 2017 ya la tienen en cartelera. Ojalá se cancele. Ojalá. Bien, otra cosilla por ahí, hablando de zombies, en Resident Evil, The Walking Dead va a tener una nueva serie. Esta semana AMC aprobó la filmación de un piloto para que el guion está... Eso me pone muy caliente. Sí, se te nota mientras te frotas los pezones. ¿Quieres que te pegue el hielo? Oye, no me fijo en tu camisa, güey. Son tiburones peleándose. Son unos tiburones con aves. Viene bien tropical. Es que viene directamente desde Hawái, güey. Entonces, el asunto aquí es que ya AMC ya preaprobó este piloto. Y lo divertido de esto es que la serie es una serie hermana de la serie actual de The Walking Dead. Lo que significa que va a estar ambientada en el mismo universo de The Walking Dead, de la serie de televisión actual. Pero va a ser en otra locación y con otros protagonistas. Lo que nos dice que Carl, afortunadamente, no va a estar en la filmación. Así que no están en las mentes de los protagonistas que tanto les caían bien por culpa de ese pinche mocoso. Todo el mundo ya quiere ver que maten a Carl, entonces sí, quién sabe qué vaya a pasar. No sé si se vayan a animar a hacerlo. Hubo una escena muy importante de la última temporada, no sé si la... Supongo que ya la deben de haber visto para este momento, donde matan a una niña. Que era algo que no creíamos que fueran a hacer a los que ya habíamos leído el cómic por el estilo, y resulta que se lo hicieron. Entonces, pues supongo que... supuestamente adoptó el lugar. No, a una de las dos hermanas. Ya ves que una mata a la otra. Ah, ya. Porque ya se le habían botado la canica, sí. Entonces, y luego Carol la mata y le dice, mira las flores. ¿Cuál es Tisbea? ¿Por qué era de Tepic? Tisbea es muy real. Lo dijo. Te mato. Negro arrastra la loyo. Y entonces está ahí. Entonces, mucha gente especula acerca de cómo se va a ir desenvolviendo, porque últimamente Robert Kirkman le ha estado metiendo muchas cuestiones del cómic a la serie, en esta última temporada sobre todo, y al parecer se va a empezar a desarrollar algo así. Hay algunas cosas muy importantes, no les voy a spoilear nada porque no sé qué es lo que va a pasar en esta próxima serie. Yo la neta ya estoy bien pinche ansioso. Igual luego podemos... Sí, estamos a... estamos como un mes de que ya se estrene. Entonces, ¿no? Estamos aquí, ¿no? ¿6? Fíjate, un mes y 6 días, chato. Y ya estamos a 6. Wink, 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 wink. No, hoy para ustedes es 7 o cuando lo escuchen, porque probablemente no se los voy a compartir. También se viene cumbia ninja, amigo.
No, pero no, claro que no, güey. Y ahora vas a tener hash, a hash. Ah, sí, güey. Y va a salir un güey de aquí en México, este. El güey que sale del Tigre de Santa Julia, güey. Ah, ese pinche narizón. Va a salir. No me acuerdo. No manches. Va a estar buena, güey. Bueno, el punto es que va a salir eso de The Walking Dead. Está muy chingón, porque también esto nos asegura que, bueno, no nos asegura, pero es muy probable y sería, creo que, una oportunidad desperdiciada si AMC no hiciera que eventualmente las dos series se cruzaran. Entonces, tal vez es... creo que aquí, creo que una de las cosas que más queremos los fans es que ya deje de hacer, que Sokka deje de hacer eso. Esa es una cosa. Y la otra es que ya le aumenten la cantidad de capítulos por temporada, pinches mamones. Nada más hacen 16 por temporada. Cuando le dan 26 capítulos a Gossip Girl, mamadas así, o sea, no mames. De verdad, hay cosas más importantes que hay que contar en The Walking Dead. Ya denle más capítulos a AMC, no sean ojetes. Si alguno de ustedes tiene un conocido en AMC, y que le chingue su madre. Sí, pero que también le suba los capítulos. Sí, es como esas chavas que te prenden el boiler y luego no se meten al baño. Exactamente. Es la analogía perfecta. En su sección. En su sección, con el bulo sin albur. Con el rojo. Te vamos a dar una copa de vino. Bienvenidos a Con el bulo sin albur. Esta semana. ¿Cuál es tu frase, güey? ¿Cuál fue tu frase? Repítela, güey. La del boiler. Esta semana es como esas mujeres que prenden el boiler y no se meten. Esto fue con albur o sin albur. Oye, estaré chida esa sección, ¿eh? Ya vamos a empezar a hacer sketch, chico, también. Ah, ya les dijiste la sorpresa. Ay, güey, sí, no, lástima. Bien, bueno, olvídelo de su mente. Bien, hace dos semanas hackearon la PlayStation Network y el Xbox. Uy, amenazas de bomba, güey. Y los güeyes estos que hackearon dijeron en Twitter: también vamos a hacer que explote un avión. Fue un desmadre. Fueron ataques relativamente imbéciles, porque fueron desde DOS, que son los más sencillos de hacer. Y aparte eran cosas que ni siquiera tenían que ver, porque es toda la cuestión que está sucediendo ahorita, sí, en Israel y Palestina. Sí. O sea, ¿qué chingas? Lo que yo pienso es que estos güeyes eran morrillos, relativamente jóvenes, que querían hacer desmadre. Entonces, un ataque de DOS básicamente solo es sobresaturar una red o un servidor. Entonces, realmente no necesitas ser muy cabrón para hacer eso. Pero se dieron, tiramos la PlayStation Network, tiramos el Xbox, vamos a bombardear, ¿no? Sí. Y esto fue también, lo de la amenaza de bomba fue porque uno de los directivos de Sony, creo que Latinoamérica, de Sony América, iba en el avión este que tuvieron que desviar por la situación. Que el güey ni siquiera sabía qué era lo que estaba pasando y ya le estaba metiendo la mano. Pero yo creo que esos fueron, a través de Twitter. Y te digo, estos creo que fueron unos morrillos que estaban, se metieron a Google y pusieron hackear.com. Y. Porque. ¿Sabes qué es lo más triste de todo? Que yo creo que sí existe esa página. Porque, güey, porque salió otro cabrón que dio la dirección IP de todos los cabrones que participaron en el bombardeo de DOS y dijeron: niños, no jueguen aquí. Y se le pasaron los datos a FBI. Y ahora entonces, están todos encerrados en sus kingdoms. Ya ahorita ya ni ha habido noticias de eso. Nada más estuvo la PlayStation Store cerrada un día. Sí, un par de días. Un día o dos días. Y el Xbox Live también un día. Entonces realmente no fue gran cosa. También tumbaron algunas páginas. Mamaron por de gobierno y cosas por el estilo. Que son bastante pendejas. Y van a ver que se va a caer la página 3.10, la de Facebook. Mi caso, y nuestro YouTube se va a caer también, porque estamos hablando mal de ellos. Pero bueno, sigamos con lo que sigue. Por ahí tenemos unos par de reviews de dos películas que fui a una cita con el rojo. ¿Se agarraron de las manos? No. De los pitos. Se besaron. Ay, güey. No, es de los pitos. Entonces deben de verse en todos atrás, ¿verdad? En medio, güey. Para que tú estuvieras ahí, ya libertad. Es que fue a la noche, a las 9:40. No dijiste, ¿qué puto? Si no, los putos son ustedes. Fuimos a la última función, güey. Pedimos unos hot dogs, güey. Un combo cuates con Icy. Ya tengo que ver. Tú de cereza y yo de frambuesa. Y vimos Musi. Rojo, ¿qué te pareció el Musi? ¡Par de puerco! ¡Yo no soy! ¿Qué te pareció el Musi? De verdad, te imagino. No me toques, güey. No me toques. Lara, ven para acá, Lara.
No, me pareció muy buena Lucy, güey. Más por, no sé, Scarlett Johansson. Sí. ¿Sabes qué? ¿Sabes por qué no me pareció mala? Porque no esperé nada de ella. Eso fue. A mí me pareció es, que... Es una, iba con bajas expectativas. ¿Película mala que te deja una buena sorpresa? ¿O no? Sí. Sí, es una película que dices... Pero no es que sea mala. A ver qué sale. Y dices, ay, güey, pues está chido. Bueno, pequeños spoilers. Ahí van. La película... se mueve a través de la teoría del que solo usamos el 10% del cerebro. ¡Traves! Entonces, gira alrededor de esto y en su propio argumento y en su propia justificación está muy bien logrado. El problema es que yo creo que cuando presentaron esta película, yo creo que nada más iba a ser como que intelectualoide, o sea, para que tenga la idea de, mira qué puede suceder, ¿no? Que sí está muy bien logrado en la película, de manera ficticia, obviamente. Y con unos toques ahí del hinduismo y cosas por el estilo. Para hacer la obra orientada. Pero... ¿Sale Morgan Freeman, verdad? Sí. ¿Como Dios otra vez? No. Pero es un profe. Un científico. El profe. Entonces, El remake de la película de Cantinflas. Morgan Freeman debería de hacer remakes de películas de Cantinflas. Serían un pinche éxito. Sí. Bien, entonces... la cosa con esta película es que yo creo que cuando la llevaron para filmarla en Hollywood, les dijeron, ¿dónde están los balazos, güey? Y metieron una trama de narcotráfico, balazos, que la verdad... Metieron a los yakuza. Sí, se siente bien forzado, la verdad, no... Es que tenían que tener una... así como que un pretexto para meter lo de las drogas, ¿no? Sí, era un productor tejano. ¿Y las armas dónde están, cabrón? No, de hecho, el creador de la película es Leeson se pide, pero... Que es el que hizo el Quinto Elemento, película. Ah, ok. Entonces, o sea, la película, la verdad, está bien escrita en la parte del argumento que les estoy platicando, el de la mente, ¿no? El 10%. Este personaje, le inventaron este otro argumento de que es una mula. Se refiere a mula, a los que no conocen, una caraguera, que es la que pasa ante los países drogas. Ah, una caraguera. Entonces es obligada a ser una mula, le meten una droga nueva. Hubiera sido más chido si fuera una mula de verdad. Una mula de verdad que utiliza el 100% de su cerebro. Eso hubiera estado bien chido. No mames. Y la voz la haría Scarlett Johansson. Entonces, Eugenio de Hermes. Soy un cemental, Michelle. Yo solo soy un burrito. Entonces, aquí está el argumento de las drogas. Que con esta droga le pude una putiza a Scarlett Johansson cuando traía dentro esta droga. Y eso está en el tráiler, no es spoiler. Sí, no es spoiler, eso yo también lo había visto. Se le rompe adentro. Chichino le agregaron sus chichitas. Sí. Ya no se dejó, se la puteó. Entonces, con esta droga que está hecha, es un... No me acuerdo cuál es el compuesto, CPH4. Que es, se supone... No sé si sea verdad. Pero está sacado de los embriones. Cuando las mamás están embarazadas a la sexta semana, los bebés producen esa madre, CPH4. Para producir los huesos, supuestamente. Supuestamente en la película. Sí puso atención en el rojo, sí. No me estaba viendo. Tengo que anotar esto para el Geekas. No te estaba agarrando la salchicha de tu ojo. Ah, ¿no eras tú? Con albur, sin albur. Con rojo. Yo por eso pedí nachos. Quería embarrar el chile con queso. ¿Con el queso de quién, güey? Pues el amarillo. Okay. Entonces la película, la verdad, este argumento que es ficticio, obviamente, se siente bien logrado. Estás... ¿Te lo crees? Sí, ¿sí? No está muy fumado. No está muy fumado. Y ¿es la verdad, una película que recomiendas ver? Sí, es... Sí, o sea, está para ver. ¿Cuántos rojos de rojos le das? Yo le doy, 8 rojos. ¿Le das el rojo a la Scarlett Johansson? Sí, ya, güey. ¿Y a Morgan Freeman? No. ¿Y tú, Socre, cuántos Socras de Socras? Yo le daré un 7 Socras de 10 Socras. O sea que en teoría tiene un 7.5 de calificación. Sí, está buena. Mira, la verdad es que no me esperaba nada de ella, nos regalaron los boletos, la verdad. Gracias. No los íbamos a desperdiciar. Gracias a gente San Luis por regalarme. Bien. Entonces, la verdad, la película la disfrutamos bastante. La única parte que no me gustó es que hay una parte donde hablan sobre la vida.
y ponen animales. ¿Cómo? ¿Yo soy un fatalista? No, 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 no. Vale, verga. Ponen varios animales de distintas especies, incluidos humanos, cogiendo y luego teniendo bebés. Gráficamente. Okay. Y pues nosotros estábamos en la mitad de la salchicha. Sí. Entonces nos dio bastante asquito seguir comiendo. ¡Ah, chingada! Sí, estaban en la mitad de la salchicha porque les iba a dar asco. Hasta Soca gritó en todo el cine, ¡esta madre, me estoy comiendo! Y toda la gente volteó y se la curó. ¡Cállate ese cabrón! ¡Estoy viendo a los conejos! Pero es que está bastante gráfica esa parte, o sea, sí, ves, okay, ves un animal nacer. O sea, ¿cómo la puedo ver con mis hijos, güey? Sí, pero no voy a tener que explicarles. Vas a tener que explicarles. ¿Qué es eso que te sale de la cola? Exactamente. Ah, una yegua, niño. Ya te dije que te quedaras en tu cara. O sea, sale el nacimiento completo de una yegua. Sí. ¿Sí? O sea, ya, hijo, no, tienes 25 años. ¿Por qué me estás preguntando eso? Pero papá. Sí, entonces la película pues termina bien. O sea, el argumento este de los narcos, la verdad, no funciona. Pero se demás, puede, se puede quitar el argumento de los narcos y tener una buena película. Sí, 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 se podría. O sea, lo que me sorprende esa película es que el 70% del tiempo donde explicaban cosas científicas, es importante. Sí, se siente. La gente estaba callada y con la baba. Es que es por la hora en la que fuiste. No, porque estábamos echando desmadre al principio por esto. Y después, cuando la película agarró su aire. Donde te das cuenta de o sea, donde empiezas, aquí tiene más capacidad cerebral, te quedas. Sí, muy bien, lo hace, muy bien. La parte que también me gustó era que, por ejemplo, llegaba al 20% y podía hacer unas cosas que el científico Morgan Freeman ya había previsto. Así, el científico Morgan, imagínate qué chingón el científico Morgan Freeman habló el otro día frente a las Naciones Unidas. Es que no, el pinche mundo se va a acabar. Dicen una vez, pero. No tengo idea. Pero a todo el mundo le vale ver porque es de esos actores que ya. Este es Morgan Freeman. Sí, ¿cómo se llama? No sé, es Morgan Freeman. Clase de Dios. Sí, entonces, la verdad que sí está bien. Conforme va pasando la película, la vieja abre su cerebro más. No las patas. Okay. Y puede controlar telequinéticamente, moverse en el espacio y el tiempo. Ay, o sea, la verdad es que en el 99% se mueve a través del tiempo. No mames. Sí, cabrón. Se va al pasado. ¿Conoce a alguien famoso, güey? Unos dinosaurios. Sí. Lucy. A Lucy. ¡Spoiler! ¿Lucy conoce a Lucy Fer? No, Lucifer era. No, Lucy. Ah, okay. O sea, pensé que eso habías estudiado. Es que. ¡Ah, ya, güey! Y le dice: ¡Hola, bienvenido al pasado! Lucy, sienta, pásale. Ahí está la mesita del café, güey. Sírvete. Sí. Entonces, la verdad, la película. La película se queda al final así como de. Les dejo este conocimiento. Y se vuelve uno con el universo. ¡Ay, eres cabrón! Sí, spoiler, mira, dos pinches. ¿Te acuerdas cuando hablé de lo de The Strain? Que dije, traen cajas con Sí. Ya no ven nada. Tal vez lo captaste porque dije hinduismo. No, de hecho no, güey. Pero como ya. De hecho, cuando dijo el rojo acerca del 99%, dije, este cabrón va a explotar en cualquier momento. No, entonces no explota. Por eso, güey. Pero me imaginaba que se iba a deshacer una madre así por Esto le decía a Rojo cuando lo estaba viendo. Esto es muy del hinduismo porque Krishna. Es más, hasta te puedo decir cuál es la última imagen que se ve. Los ojos de Lucy en el universo. No. Estuve cerca. Sí, pero no. De hecho, ya se ve. Pero ahí andaba. No voy a decir. Se ve en el. Sí, la verdad es que le decía a Rojo que estaba basado en el hinduismo porque el dios del hinduismo es, dicen que era humano. Y llegó a un gran conocimiento y se volvió todo. Y él está en todo. Entonces, está en nada. Está en tu corazón. Eso es perturbador. Entonces, por esta línea va también esta película que Lucy se convirtió en una diosa. Muy bien, la voy a. Omnipresente y omnipotente. Pero no está mal. O sea, si van al cine y está Hércules. ¿Cuándo quiere que se estrenó? Unos 2-3 días, ¿no? Ah, no, tú todavía lo pude ver. Sí, ¿no? O sea, si está Hércules, las Tortugas Ninja y Transformers 4, y Lucy. Sí, o espérense que se estrene Sin City. Ya también ya no debe faltar mucho. Bien, el otro review que tenemos por ahí es de la película del Angry Video Game Nerd.
que habíamos platicado de él hace unos programas, es un cuate que se hace reviews por internet, se encabrona por estar jugando juegos pendejos de Nintendo. Búsquenlo. Entonces, la verdad, sí, le recomiendo. Yo hice por ahí algunos, unos dupes de dos capítulos. Luego les paso las ligas. Es bien pinche divertido ver a ese güey haciendo rants de sí. No, es que güey, el güey se encabrona con... No. Y dice como, que... Se encabrona como yo cuando... ¿Y sabes por qué funciona? ¿Sabes por qué funciona? Porque si tú jugaste esos juegos de niño, entiendes la frustración. Sí. Sí, sobre no, todo. Entonces, funciona muy bien. Me acuerdo la vez que hizo... Es más, ese juego, ese video se lo enseñé a mi hermano. Tenía poco tiempo de haberlo descubierto. Y vi cuando hace la reseña del juego de Batman de Super Nintendo. No. Que empieza el primer nivel y estás atrapado en un pinche cuarto y no sabes qué hacer, güey. Y tienes que apretar una combinación de botones. Yo tenía como 6 años, pinche mamá. No puede pasar, güey. Y le dije, no, pues regrésalo porque no sé qué pedo. Y entonces ya el güey dice, no, es que tienes que apretar para acá y no sé qué. ¿Quién chingados va a saber eso, güey? No. O sea, sí, están muy bien hechos los videos y ha ganado mucha popularidad. Tiene millones de fans alrededor del mundo. Y hace, en 2011, empezó un Kickstarter. Bueno, se llamaba Indiegogo. Indiegogo. Su dinero. Podía donar desde $1 para ayudarlo a hacer su película, ¿no? Ya tenía el guion escrito desde 2006, 2007. Sí, ese güey había explicado que su sueño era hacer una película. De hecho, él es cineasta, realmente. Exactamente. Él estudió de cine. Que supone que empezó a hacer los reviews de los juegos como algo meramente... Para no quedarse en el olvido, güey. Sí, lo que pasa es que se dio cuenta eventualmente de que estaba jalando bastante gente. Por internet. ¿Sabes qué voy a seguir haciendo? Sí. Que se me hace extraño que, dado lo que sucedió, YouTube no le haya pagado una buena cantidad de dinero como... Lo que pasa es que antes YouTube no pagaba. Pero, pues, ¿cuánto tiempo tiene? ¿Cuánto tiempo tiene Wherever Tomorrow haciendo videos, güey? ¿Cuánto tiempo tiene? No, pero es que antes YouTube no te pagaba. Eso ya es más reciente cuando lo compró Google. Antes él tenía que... él estaba metido en una página que se llama Spirit Attack. Y ellos le pagaban por hacer los videos. Le pagaban, no sé, $2,000. Sí, le pagaban cierta cantidad por video y se acababa. En una pizza y dos Pepsi. Se acababa uno cada 15 días, creo, uno cada semana. Llévate un puño de Nesquik. Entonces ese era su trabajo. Cuando YouTube empieza a pagar y hace su web más chingona. Más cabrón. Entonces ahí ya... De polvo. Llévate dos tazas. Agarra tantito acción ahí del arrancagrasa, güey. Ese duro un chingo. Entonces ya consigue éxito, empieza a financiar sus propios proyectos con los dinero que le deja la web. Y dice, quiero hacer una película, pues apóyenme, fans. Juntó $300,000, que era el doble de lo que esperaba juntar. Y dijo, pues vamos a hacerla. Empezó grabaciones en 2012. Y hasta ahorita la película acaba de salir hace unos días. Se estrenó en cines. Con eso, hubiera hecho una poder. No, te creo que hasta le faltó dinero. Sí, estuvo así. Entonces, la película salió 29 de agosto. En los cines, hace unos días prácticamente. Y ahorita se acaba de hacer el release para verla en internet por Vimeo, que es una plataforma para verla online. Supongo que la rentas. La rentas a $4.99 o la compras a $9.99. O la puedes bajar pirata. O la puedes bajar pirata como yo. Entonces, la película es... Si tú eres... Es que esta película solo es para fans, realmente. Sí, miren, ese es el asunto. Uh-huh. A pesar de que se los estén recomendando... hay que darle una checada. Muy probablemente no sea para todo público. Tengan en cuenta que si eres gamer te va a gustar. Sí, eso sí. Pero te va a ayudar más a que te guste si eres fan del personaje. Ajá. Entonces la historia va así. El juego que más le piden al game, al nerd, todo su tiempo de haber existido, es un review de E.T. que lo tiene Oliver atrás de él. Ah, oh, un cabrón E.T. está atrás de mí. Sí. E.T. es En este momento estoy sosteniendo a E.T. en mis manos mientras aprieto su tráquea. Entonces, este juego. Aparte de ser bastante malo el juego, tienen la infamia de que quebró Atari. ¿Sí? Exactamente. Y te dan el trasfondo de la historia de este juego y que fueron enterradas copias en Nuevo México. Y que, evidentemente, no, si estuvieron pendientes de eso, ya se comprobó que la leyenda era verdad. ¿Verdad? Bueno, este es básicamente la trama de que pues, él quiere. Van a hacer un nuevo videojuego de E.T. 2, peor que el original. Entonces, le van a pagar al nerd por reseñar E.T. 2, pero todo el mundo quiere que reseñe E.T. 1, así que es. Entonces la chava de la empresa Cockburn, la empresa Cockburn, que es la que hace el juego, se solicita a uno de sus
gerentes o no sé qué sea de ahí, que consiga que el nerd le haga el review. Entonces salen a la aventura para hacer el review como tipo histórico de ir a Nuevo México y de ahí, grabar ahí. Entonces andan buscando, están excavando para buscar a E.T. y pues están hablando así. Entonces el gobierno de Estados Unidos escucha que están buscando E.T. y su extraterrestre. Ajá. Y se involucran porque pues, están buscando extraterrestres. Y la trama de la historia, la verdad, es buena, yo sí, y me gustó la trama, yo no esperaba que fuera así, conforme va avanzando, y finalmente la película obviamente está hecha con muy poco presupuesto, la verdad, mucha cámara verde y muchos efectos prácticos, que es muy fan el nerd de hacer en sus videos, si los has visto, y la película está muy divertida, está muy buena si eres fan, y yo te la recomiendo totalmente si te gusta este tipo de videos. Lo que sí, no vayan a esperar así que la gran película de Hollywood. Sí. Es una película indie. ¿Cuánto el tipo de humor, Y el tipo de humor. Porque... Sí. A lo mejor van a decir, ay, este pendejo, está bien pendeja la película. Pero es que de eso se trata el personaje, exactamente. Y tiene un chorro de easter eggs de los episodios, un chorro de cositas que te dejan una sonrisa al final, ¿no? Pues véanla, la verdad no está caro, $4.99, está en inglés nada más, así que tienen que ser bilingües. Luego chequen por ahí en SubDBX, a lo mejor alguien la sube, o pídan los subtítulos ahí. Pues véanla. A su dealer más cercano. Exactamente. Muy bien. ¿Qué más? Pues creo que aquí estamos llegando al final de nuestro episodio. Hoy no va a haber tema principal, ya nos aventamos casi una hora. Era un tema pues interesante, pero lo vamos a dejar para la próxima. La próxima ocasión. Muy bien. A ver si ya tenemos también más noticias al respecto. Y ahora el Rojo les va a interpretar la siguiente canción. No, aún estoy triste, güey. Esto no lo hemos dicho, se murió Cerati, no mames. Ah, no mames, sí, se murió. Ah, por cierto, quería hablar de eso. No mamen, Cerati lleva 4 años muerto, vete a la verga. No, güey, lo que pasa es que el Steve estaba haciendo su cosplay de plantita, güey. Sí, pues de mueble. No, miren. No, de plantita. No, wey, es por ser mamón. Yo ahorita ya lo quemaron y ya va a ser la. Exacto. No es por ser mamón. Cerati era. No llores. A mí también me gustaba mucho la música de Gustavo Cerati, tanto como solista como con Soda Stereo. Pero, no mames. Llevaba 4 años muerto como para que le estén haciendo ahorita tanto a la mamada de que lo acaban de desconectar. O sea. Ya estaba muerto, güey, sinceramente. El güey había perdido el 30% del cerebro después del derrame que tuvo. Ya les habían dicho que estaba muy cabrón que se recuperara y que en dado caso de que sucediera, ya no iba a ser lo mismo. Evidentemente, el güey probablemente le iban a tener que alimentar a sus familiares, ¿no? Por el estilo. La que se pasó de mamona fue su exesposa que lo demandó por manutención cuando el güey estaba en coma. Eso es una mamada. Eso fue hace como... Es una mamada con dientes. Eso fue hace... Sí, con dientes. De esa dolorosa como la que escribiste hace un par de programas. Eso fue... No sé si fue el año pasado o hace unos 6 meses. Esa vieja sí se pasó de mamona. Pero, como les digo, está bien, escuchen la música de Cerati y todo el pedo. Pero también no mamen con que... Ah, ya se nos fue. O sea, ya estaban muertos de eso. Pero es como si yo dijera... No mamen, se nos murió Michael Jackson. Y Michael Jackson lleva 5 años muerto. O sea... Ya tenía rato. No es que me queje. Sí, me quejo. No mames. No mames todos. Mejor en vez de quejarse en Facebook, escuchen sus discos. Sí, mejor escuchen sus discos. Pero no la vez salen. Yo soy fan de esto de estéreo cuando nunca. Sí, o sea, cuando nunca los había escuchado también, ¿eh? Porque. Sí, no, pues, vale, no, sí. ¿Y cuál es tu canción favorita? La de. Persianas. La de la célula que explota. No, pendejo, eso no es eso de la. Entonces. Pues no mames. Expláyate, ándale, contradíceme, güey, para cachetear. No, nada más los quiero invitar a que busquen por ahí el video que se llama El Último Concierto, muy chingonada. ¿Cuál era tu canción favorita de Cerati? ¿O como solista o con...? Signos. ¿Signos? Una que empieza. No hay un momento. No lo he escuchado. ¡Nos vemos en el siguiente! ¿Tú no tenías una canción favorita de Cerati, Sócrates? No me gusta. ¿No te gusta Cerati? Es Bob Dylan en español. Híjole, pero creo que es una buena comparación, güey. Bob Dylan en español. ¿No te gusta Bob Dylan? Sí. Entonces, güey. Pero no me gusta el español. Pero no me gusta el español porque yo soy noruego. Se me nota. No, yo creo que mi canción favorita de Cerati tiene muchas, muchas buenas canciones de Constanza Rosario Stereo, pero mi favorita por como triste y melancólica era la de Crimen.
No cantes. No, no voy a cantar. Búsquenla. Es una muy buena canción. Entonces fue el Geekcast número 17. Nos acercamos al 20. Tenemos sorpresas. Hoy sí duramos, creo que más de una hora, ¿no? Estuvo por ahí debemos gastar. Pero estuvo bien. Sí. Fíjate que le gusta largo. Ajá. Largo, tendido. En su nuevo sección. Grueso en información. Con albur, sin albur. Con nuevas secciones y todo el pedo. Hoy no estuvo Lara tampoco, no sabemos un chingazo este. Sí lo habíamos, hoy sí iba a venir su suponía. Entonces esperemos que se encuentre bien porque no sabemos nada de ese güey. Yo creo que a lo mejor se quedó por ahí en un charco. Sí. Brooks, pues ya también no sabemos qué ha sido de él, a pesar de que le cantamos en el anterior. Pensamos que con... Pidan su regreso con un like. El hashtag deberíamos regresen, hacer, putos. Sí, deberíamos hacer un no un flash mob. En el centro. Bien, entonces este fue el 17 y ya estamos cercanos al 20. Estamos cercanos al 20, vienen las sorpresas. Por favor, si quieren lo hacemos para su diversión. Obviamente queremos que lo compartan. De veras, compartan, no sean putos, compartan. No sean ojetes, han bajado bastante nuestros views en los últimos. Sí, no mamen, o sea, todavía que somos más divertidos cada programa y ustedes hacen sus mamadas. No porque esté lloviendo aquí en el pinche estado, dejen de verlo, no la chinguen. Sí, o sea, con mayor razón, güey, deberían de escucharnos ahorita que no pueden salir a ningún pinche lado. Pónganse a ver todos nuestros videos. O todos. No, tres veces. Yes, güey. No todos de San Luis tienen lancha, no mames. Pónganlo a reproducir, güey, y luego pónganle replay continuo y váyanse. ¡Ay, pelo! Bien, esto fue el Geekcast 17, somos Geekar y Socra. Yo soy Rojo, que estén muy bien. Yo soy Oliver, diviértanse mucho, escúchenos, escuchen todos los pinches programas, ya se los dijimos. Y nos vemos. Que tengan un buen día. Adiós.